Amigos, hoy les traigo tres trucos actualizados para el Dreamy Soccer 2023. Digo actualizados porque con estas recientes actualizaciones, algunos trucos que les mostré anteriormente en otros videos ya no funcionan con estas actualizaciones. Es el caso del evento escenario, en un video que les hice de cómo nunca perderlo, siempre ganarlo. Ese, pues con la actualización, pues ya no sirve. Así que se los tengo actualizado para todos aquellos que quieren ganar siempre el modo escenario. Antes de la actualización, el video consistía en que estás jugando el modo escenario y casi por acabar, si vas perdiendo, te tenías que salir del juego, cerrarlo, volver a entrar y otra vez tendrías disponible el modo escenario. Pero con estas actualizaciones ya no se puede. Y así que hoy les vengo a traer un tip, un truco para que vuelvas a tener muchos intentos jugando el modo escenario. Bueno, vamos a jugar ese evento escenario para que vean, presten mucha atención, para que vean cómo es paso a paso. Vamos cayendo 2-1 frente al Inter de Milán. Como ven, ahí ya casi está por completarse el minuto 90. Si metemos gol, no nos va a servir de nada el empate. Lo que queremos es ganar, sí o sí ganar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, amigos. Presten atención. Vamos a minimizar el juego, minimizar o flotante, no lo cierren, ¿eh? Después se van a su configuración de teléfono, ahí, y van a buscar apps, las apps ahí, y busquen el DLS, ahí tenemos el DLS, vamos a entrar al DLS, y lo siguiente que vamos a hacer es borrar el caché y los datos, todo eso lo tienen que hacer. Lo siguiente es entrar al DLS y les va a aparecer este apartado, denle en 18, ustedes no se preocupen si les sale eso, no pasa nada, su cuenta va a estar igual ahí conectada a su dispositivo. Es como si fueran empezando, pero no pasa nada. Y ahí está, amigos, otra vez disponible el modo escenario. Una cosa importante, váyanse a su configuración del juego, ahí en avanzado, y conéctenlo, porque cuando hagan eso se les va a desconectar, pero no pasa nada, conéctenlo. El siguiente truco es cómo recuperar un jugador expulsado o lesionado. En este caso vamos a provocar que expulsen a Cristiano Ronaldo. En cuanto ustedes miren que le expulsen a su jugador rápidamente, ahí sí tienen que cerrar el juego por completo, no lo van a minimizar nomás, ahí sí cerrarlo por completo, van a volver a entrar y te van a retroceder un poco nomás, un poco del juego, pero vas a tener a tu jugador recuperado y no va a haber necesidad de que se pierda algunos partidos por expulsión. Esto también aplica para los jugadores que te lesionan, igual si te lo lesionan, salte del juego y vuelve a entrar y vas a tener a tu jugador recuperado y no hay necesidad de pagar gemas para curar a un jugador. Aunque ustedes no los crean, hay muchos que están llegando al Dreamy Soccer 2023, nuevos usuarios a jugarlo, y se preguntan cómo cambiamos el color del estadio. Si ustedes quieren el color del estadio azul, ¿qué tienen que hacer, amigos? Muchos se están preguntando, muchos que no saben, muchos que son nuevos aquí en el juego. Bueno, lo que tienen que hacer es irse aquí en personalización. Depende del color que le pongas a tu kit, es el color que se va a poner el estadio. Fíjense, ponemos rojo y aquí tiene que aparecer color rojo. Ya me fui para atrás. Ahí está color rojo. Si le ponemos un azul, va a aparecer color azul. Ahí está, amigos. Depende del color del kit. Muy bien, amigos, espero les sirva de muchísimo este video, estos trucos, pónganlo en práctica en su juego y nos vemos en un próximo video. Los sigo invitando a que se suscriban al canal, hacemos transmisiones jugando amistosos el DLS23. Si quieres jugar conmigo, pues suscríbete y activa todas las notificaciones para cuando prendamos ese directo o subamos un nuevo video. Cuídense mucho y nos vemos hasta un próximo video.